Imagínese usted, si una de las principales críticas al Poder Judicial es la dilación con la que procesan los asuntos, la tardanza con la que procesan los asuntos, la larguísima espera que puede suponer cualquier proceso, por mínimo que sea, que protesten cerrando sus oficinas. Pues si de por sí no trabajan, imagínese usted ahora con las oficinas cerradas. Esto ha generado muchísima controversia, y le digo, no es una controversia usual, porque tiene que ver con la confrontación de un poder contra los otros dos poderes. En esta circunstancia, el Senado de la República pues ya va a revisar la decisión que tomó la Cámara de los Diputados, y el senador César Cravioto fue muy enfático. Todo va bien. No hay marcha atrás en el asunto de los fideicomisos de la Corte. Como grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, respaldamos completamente la votación del día de ayer de nuestros compañeros y compañeras diputadas del movimiento, que con mayoría de votos avanzaron en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Y respaldamos esta decisión y acompañaremos mayoritariamente esta votación ahora que llegue al Senado de la República, porque ya estuvo bueno del derroche que se ha dado en el Poder Judicial. La Cuarta Transformación, parte importantísima de su agenda, es que no haya derroche, es que haya austeridad en el gasto público. Y parece que los miembros del Poder Judicial quieren que su actuación sea revisada de manera distinta a los otros órganos del Estado mexicano. Y eso no puede ser. No puede ser que hayamos avanzado en austeridad en el Poder Legislativo. Hoy el Poder Ejecutivo de este país, como por ejemplo, un ejemplo, la Oficina de la Presidencia de la República, tiene una sexta parte del presupuesto que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Y no puede ser que en el Poder Judicial no pase la austeridad, no se den por enterados que estamos en un proceso que debe de haber austeridad en el gasto público. Y no es un dinero de los ministros, no es un dinero de los magistrados, no es un dinero de los jueces, es dinero del pueblo de México. Es dinero que estaba en el presupuesto de los distintos órganos del Poder Judicial y que no gastaban al 100%. Y al no gastar al 100%, cometieron una ilegalidad. En lugar de regresar los excedentes, como cualquier dependencia pública que son, empezaron a mandar el ahorradito a los fideicomisos. Eso es lo que ya no puede suceder. Eso es lo que estamos, o lo que los diputados federales eliminaron, y que sin lugar a dudas vamos a votar a favor para también eliminarlo en el Senado de la República. Y de una vez comento, porque sea esta lucha política jurídica apenas empieza, apenas empieza, y seguramente va a culminar el próximo sexenio, porque la candidata puntera, la